conozco yo. Bueno, pues hablando de hechos objetivos, ¿hay algo más objetivo que los ingredientes de una receta? Pues aquí los tenemos. Pues vamos con ello. Repaso. Tenemos ahí 200 gramos de tagliatelle sabore romero. En este caso son tagliatelle con un sabor muy especial, que son limón y pimienta. Combinan a las mil maravillas. Luego hablamos de este producto porque de verdad que es la bomba. Uh-huh. Necesitamos también salmón, un lomito de salmón ahí, con la piel, sin escamas y sin espinas. Pero la piel se conserva porque de esa manera, y es muy importante, el salmón sale bien jugoso. Por otra parte, dos dientes de ajo, avellanas, perejil y un paté de aceitunas negras de nuestra tierra para hacer esa costra que recubre el salmón y que luego va a quedar clac, 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 crujiente. Qué bien. Bueno, pinta pues bien, nada. ¿Eh? Sí, sí, buenísimo. Pues bueno, vamos, pues venga, vamos con ello. Lo primero de todo que vamos a hacer es salpimentar el salmón, como mandan los cánones, un ratito antes de cocinarlo. Por supuesto. Sí. Y esto vale, hoy lo vamos a hacer al horno, pero también vale. Vale para todo, en el momento en el que vas cocido, a cocinar con pescado. Correcto. Es mejor hacerlo así. Sí, es que además diréis, oye, pues no se puede notar tanto. Tú prueba hacerlo un día salándolo justo antes de cocinar o después incluso, y prueba un día hacerlo 15 minutos antes. Vas a ver que en la bandeja con el horno, de bandeja de horno con el pescado que habéis salado justo antes de cocinarlo, los jugos están llenos, toda la bandeja llena de jugos. ¿Qué pasa? Que esos jugos no están en el pescado, con lo cual está más secote. En cambio, si lo salas antes, el salmón está casi... Y lo está diciendo con tal seriedad y tal lujo de detalles, que esto también es un hecho objetivo. Es que o sea, es así. Esto tú lo has comprobado empíricamente. Sí, 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 completamente, porque algún día... Es así. Pues fíjate, esto pues me sucedió en su día, pues de esto que vas con prisa, ahí va, no he salado el salmón, lo pones, tal, o el pescado que fuese, sí. Lo pones y efectivamente la bandeja tiene muchos más jugos que si lo curas con antelación. O sea, una prueba visual también. Mi método, bueno, no es mío, ya me gustaría, pero no es mío el método. Y de sabor. Muy bien, perfecto. ¿Qué necesitamos por aquí? Más cositas por aquí. Ahí. Vamos a coger batidora y vamos a triturar bien fino lo que es el ajo, avellanas, perejil y el paté de aceitunas negras, como no, de nuestra tierra. ¿Vamos con ello? Grandiosa combinación, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que marían de maravilla. Al final podemos meterle aquí, da juego, ¿eh? Para meterle otros frutos secos, otras hierbas, hacerlo con albahaca, quizá. Pues no sé, hacer algo más canónico con albahaca, el parmesano, una especie de pesto. Sí, sí, pero un pesto contundente, ¿eh? Sí, porque al salmón le acompaña mucho muy bien los sabores sandungueros. Como es un pescado pues, que tiende a graso, etcétera, sabores así potentes le sientan de maravilla. O incluso una forma de comerme el salmón muy habitualmente, ¿sabes cómo es? Me gusta mucho el salmón. Pudiera ser, como porque soy bastante zoquete, pero no. Es simplemente hacerlo a la planchita y echarle una chorrada de vinagre. No sé si lo has probado. Uy, vinagre y salmón. Con lo que tú eres de vinagre. Uno de los ingredientes que más me pirran en esta vida y uno de mis pescados favoritos. Pues hombre, eso es lo más sencillo. Oye, de verdad, y que se nota... Se nota mucho porque el pescado, como es tan graso, le sienta muy bien los encurtidos, los vinagretes. Entonces, si no te quieres complicar picando pepinillos ni nada, coges un chorro de un buen vinagre que tengas, de estos fuertotes, y haces racatrá. Cuando ya lo sacas de la plancha, de la sartén. Sí, tal cual. Tal cual. Delicioso, de verdad, ¿eh? Muy bien, un poquito de aceite de oliva virgen está por aquí. Le ponemos el perejil picado. Perfecto. Y trituramos, porque esto va a ser la costra de nuestro salmón, ¿eh? Muy bien. Ahí le damos caña. Tiene que quedar fino, manón tropo. Un poco que al masticar la avellana se note crunchy. Sí, un poquito al dente. Eso es. Ahí está, perfecto. Estamos haciendo la costra, ¿verdad, Aitana? Sí. Tiene que quedar, pues eso, como una costra. No puede tal ser algo cual, finito. Tal cual, que cuando piensas, oh, me estoy pasando, estoy poniendo mucho. No. No, porque es cosa rica, tiene que dar para todo el salmón, que tiene un grosor considerable, con lo cual se trata de que sabore a todo. Con lo perfeccionista que eres, estoy yo aquí intentando, ¿ves? Que no queden resquicios. Ah, no te preocupes, está muy bien. Así repartidito, está perfecto. ¿Sí? Sí. Es mejorable, pero bueno. Bueno, que está muy bien. Vamos para allí. Tal cual. Recordad que está salpimentado ya, con lo cual no le hacemos nada más. Y el aceite tampoco se lo vamos a poner, porque la costra, el paté de aceitunas negras y un poquito de aceite de oliva virgen extra que le hemos puesto, nos vale como aceite. Lo vamos a hacer al horno. Podéis hacerlo en sartén si no queréis encender el horno. A mí, vamos, el horno me va perfecto porque va a repartir el calor mucho mejor. Correcto. 180 grados durante aproximadamente 7-8 minutitos, iremos mirando. Si queréis la prueba inequívoca es pinchar una brocheta como en los bizcochos. Sí, igual. Y que entre fácil, ¿vale? Esa va a ser la forma de ver que está hecho. Nos vamos para el horno. Venga, recordad, ¿cuánti minuti? 7-8 minuti a 180 gradi. Arrivederci. Perfecto.
Bueno, pues mientras se termina de hacer el salmoncito, vamos con la pasta. Muy bien. Que es una pasta muy especial. Oye, sí, me has dejado anonadada con el tema de que lleva el sabor incorporado. Efectivamente, pero no solo eso, sino que lleva un tratamiento especial, por lo cual esta pasta sabor es romero, después de cocer, aún conserva el sabor, que eso es lo complicado, claro. Sí, lo lleva ahora. Ingredientes 100% naturales, que muchas veces los aromas se introducen de forma poco natural. Bueno, pues en esta pasta son aromas 100% naturales. Limón y pimienta de verdad. Sémola de trigo de primera calidad y como resultado una pasta aragonesa magnífica. ¡Qué bien! Vamos con ello. Venga. Tenemos por aquí la agüita que ya rompe a hervir. Vamos a poner la buen puñado de sal. Efectivamente. No necesitamos nada más. Nada más que nuestros tagliatelle. Ahí está. Los vertemos. Además viene en formato para dos personas que casualmente aquí estamos dos personas. Muy bien. Y siempre nos interesa también divisible por dos. Siempre. Así, números pares, efectivamente. Sí, siempre ayuda. Muy bien, pues por aquí metemos la pasta y ahí la forma todo. De que no se pegue es dar vueltas delicadamente cuando coja un poquito de flexibilidad. Eso es, vale. Eso es. Tapamos. Como no lleva aceite, podemos semitapar, que no sube tan rápido. Vale. Y de vez en cuando damos alguna vuelta para que no se pegue. Sí, sí, no te preocupes. La pasta al dente. Descuida, compañero. Claro. ¿Cómo es la pasta al dente? Cada uno tiene su dente. Sí, sí, todo es relativo. Claro, efectivamente, como el picante. Así que para nosotros 6-7 minutitos, Bueno, ya tenemos la pasta cocida al dente y ahí está, la ponemos en nuestro cuenquecito. Y ahora la vamos a aderezar muy bien, ligeramente. Otra de las ventajas que tiene esta pasta romero es que poquito hay que hacerle por el sabor a limón y pimienta. Sí, 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 pues, qué bien. Vamos a ponerle un poquito de perejil, más que nada por el color. Y cómo no, un poquito de aceite de oliva virgen extra. Que, por ejemplo, ya con eso ya tienes el plato, por así decirlo, aliñado, si tú quieres, ¿eh? Podrías perfectamente. ¿Que quieres rallarle un ajito? Se lo pones. ¿Que quieres ponerle un poco de orégano? Se lo pones. Okay. Pero esto ya en sí es un plato maravilloso. Sí, además hay muchos días que la pasta te la pide el cuerpo tal cual, ¿verdad? Con poquita cosa, un par de sabores. Sí, como muy minimal. Completamente. Muy bien. Muy sencillita. Emplatamos por aquí nuestros tagliatelle. ¡Oh, qué maravilla! Y además ha cogido un brillito muy especial las dos cositas. Es el aceite de oliva que le da un toquecito y el perejil, pues hombre, rompe un poco el color. Ración generosa, esto es un plato único como la copa de un pino. Muy bien, me parece. Ahí está. Y vamos a por el salmoncito, que lo tenemos en el horno. ¡Ay, qué ganas tengo, por favor! A ver cómo ha salido la costra. De la que me he encargado. Maravilla, parece que qué nervios. Una capa de morcilla por encima, ahora lo veréis. Es un poco morcillesca la costra. ¿Cómo huele? A ver. Aceituna negra. Han tapado ahí todo el olor. Muy bien. Maravilloso. Y ahí tenemos la costra. ¿Se nota cuál es la que he hecho yo? Que no, que están súper bien las dos. Están súper bien. Bueno, y porque además no he escatimado en cantidad. Lo digo especialmente por eso. Como tiene que ser. Pues mira, vamos a empatar con la tuya, que a mí personalmente me encanta. Ahí está, vamos a meter por aquí. Perfecto. Una, dos. Y tres. Y catapo. Venga. Ahí está, muy bien. Mira. Oye, ¿cómo se ha quedado literal? Es que no has tenido que. Mejor que mejor. Porque la piel, a mí por lo menos, la piel del salmón me gusta cuando esté crujientita. Entonces, si se queda por aquí, personalmente, para mí mejor en este caso. Vale. No sé si os gusta la piel blandita, si eso se la ponéis, ¿vale? Seguimos adelante. Hombre, a mí con este plato me pide el salmón sin la piel. Cuando está crujientita, ¿verdad? Mejor. Sí. Muy bien. Ponemos por aquí. Ahí. Unas hierbecitas, unos aros de cebolla morada. Le damos un último toque de brilli-brilli a todo con aceite de oliva virgen extra. ¡Qué ilusión! Contribuir. Y plato de luxe que nos hemos marcado. Oye, nuestra primera parada de nuestro viaje a Italia, tagliatelle con salmón en costra.